Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Astalon. Vamos a continuarlo, ¿vale? Pero antes, recordad que podéis suscribiros y activar la campanita. Hacedlo o no jugamos, ¿vale? Nada, es broma. Let's go. Estamos por aquí, habíamos muerto, ¿os acordáis? Hay que toca continuar con, supongo, todo lo que hemos conseguido, pero... Lo que no entiendo del todo es que no hay forma de teleport, ¿no? Tampoco tengo llave para esto. Y aquí supuestamente hay una llave. Hay una llave, una puerta de llave, ¿no? Porque está la puerta. Vale, sí, la puerta. Tengo el orbe ese, ¿os acordáis? El orbe rojo. Uy, va, qué malo soy. Hay que volver a hacer todo el camino, ¿no? Aunque hemos abierto este atajo. Lo que por la derecha hay algo, ¿eh? Algo rojo. ¿Qué es algo? ¿Qué es lo rojo que hay a la derecha del todo? Abrimos este camino la última vez. Y aquí habíamos conseguido el orbe ese. ¿Y aquí qué podemos hacer? Podemos ir hacia arriba. A ver, hacia arriba hay varios caminos, ¿no? Es que puedo ir para la derecha del todo, ver qué es el orbe rojo. Quiero ver qué es el orbe rojo. Aquí no era, ¿no? No. Esto de hecho sube. Bueno, Gerier. Esto no puedo abrirlo ninguno, ¿no? No puedo abrirlo con nadie, esto. Bueno, espérate. Ojo de Gorgon. Ahí no puedo subir, ni con la arquera. Es que ni con la arquera puedo subir ahí. A ver, puedo bajar. ¿No hay nada aquí? ¿Algún secreto? Esto es un secreto, creo, ¿eh? O sea, ahí está como roto. ¿Veis que está como roto? Ese igual se puede llegar. Pero ¿con quién? ¿Y cómo? Ah, vale, ojo de Gorgon, ¿no? Aquí me pide un ojo de Gorgon. Sí. Entonces ese es el símbolo de la puerta de Gorgon. Vale, está bien saberlo. Vámonos entonces. ¿No puedo romper aquí? No. Ay, me pincho. Creo que los enemigos deberían dropear vida. Al menos de forma un poco rara, ¿eh? ¿Sabes? Pero no estaría mal que te dropeasen algo de vida. ¡Oh, un momento! Espérate. ¿Puedo subir? ¿Arriba del todo? Ah, hay que bajar por otro lado. Vale. Porque ahí hay una estatua de las de... De las de magia. Hay una de las estatuas de magia, ¿eh? De hecho, voy a coger al mago. Y voy a volver por aquí. Igual me muero.
Tararán. A ver si llegamos al primer boss. Lo que me gustaría llegar es a la hoguera, pero es que las hogueras parece que no valen para nada, ¿eh? Cosa que no entiendo. ¿Un segundo? Me ha llegado creo que un mensaje. Disculpadme. Vale, nada. Nada relevante. ¿Qué haces? ¿Cómo coño subo? Ahora, vale. Estoy un hit, ¿eh? A ver cuánto puedo avanzar con un hit de vida. Toma, guacho. Aquí había, pero ahí no puedo subir. Eso es con la arquera, ¿eh? Es que estaría bien poder descansar o recuperarte la vida, ¿no? Aquí. No sé, me parece esencial poder recuperarte aquí la vida, porque al morir voy a tener que empezar desde abajo, tío. Espérate. O tener pociones o algo. Ah, aquí fue donde morí, ¿verdad? Joder. Joder. Es que ¿cómo hago, tío? Joder, ¿cómo salgo de ahí, tío? ¿Algo más? A ver, mejorar vida. Ya está, me llevo lo que me queda. Voy directo para arriba, ¿vale? Porque esto no puedo activarlo. Supongo que tendré que matar a algún boss y llegar como a una zona nueva, supongo, ¿no? Vale, voy a dar pocas vueltas. Voy a hacer las cosas bien. Es por aquí. Así, rápido. ¿Sabes? Sin dar mucho rodeo. Porque si me pongo a dar rodeos y vueltas, no voy a llegar. O voy a llegar muy tocado. Insisto que deberías aparecer aquí, ¿no? en las hogueras. Pero bueno. O poder teleportarte entre ellas. Quizás se consiga más adelante, ¿eh? El poder hacer teleport entre hogueras. Vale, voy a volver aquí. Buenas, Herier. Esto no sé qué era, ¿eh? Esta máscara. Esa máscara que está ahí en la lava, no tengo ni idea de lo que es. ¡Ah, es verdad! Que yo intenté este salto y me caí. Ya está. Bien. Es verdad, el piso anterior intenté ese salto y me caí. Vamos a un boss, ¿eh? Ay, esto no puedo activarlo. Bueno, menos esto está abierto ya. Me hace feliz. ¿En serio? ¿Y por aquí qué hay? Aquí necesito a la arquera. Pa, 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 pa
No, tú no. Tú, mi reina. ¿Subes o...? Vale. Quita un montón la tía esta, ¿eh? Algunos interruptores son invisibles a simple vista. Si una parte de la sala parece sospechosa, será mejor que revises de cerca. Pero cuidado con las trampas. What? ¿Habrá algo por aquí? No. O sea, con mera intuición, ¿no? Eso tienes que resolverlo con mera intuición. Bueno, Hedior. ¡Ay, joder! ¿Y esos cubos amarillos? Mierda, tío, no me da tiempo. Voy a morir otra vez. Pero al menos tenemos esto abierto ya, ¿eh? Sí, ya está. Al menos tenemos eso abierto. Espérate, vamos a ver qué es esto. Luz de vela por uno. Velas generadas. ¡Ah! Vale, las velas que te curan. Se refiere a las velas que te curan. Joder, me costó entenderlo, ¿eh? ¿Qué es eso que cae de allí? Voy a tener que subir la fuerza de los personajes, ¿eh? Yo creo que para la siguiente, que ves que muera, me sube la fuerza de los personajes. Toma. O defensa o algo así, ¿sabes? Guardar. ¿Pero de qué sirve guardar? Bueno, sirve. Evidentemente, pero... Es que estaría bien que aparecieras ahí. Era por aquí, ¿no? Sí. Era aquí, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué hay por aquí? Esto es un hueco secreto, ¿eh? Y este también. ¿Y este culo? Nada mal para un gorgon. Llave azul, hola. Revisar. ¿En busca de una fogata? A veces una vela te puede mostrar el camino. ¿Cómo? Nada mal por un gorgón. Una vela. Ah, lo veo. ¿Veis cómo aquí hay un hueco? Otra llave azul. Joder. Ahí no hay nada, ¿no? Dos llaves azules, vámonos. Y aquí hay un fantasma. Toma. Llave blanca. Esto no me hace falta, pero tengo la vida a tope. ¿Qué es esto, chicos? ¿Esto qué es?
No sé qué es esto, A ver si el mago. ¿Disparándole? ¿No? Ni idea qué es eso, ¿Se viene boss? Uf, la siguiente supuestamente es boss, Hostias. Oh, tenemos activado esto, ¿no? Uf, igual tuve que haber cogido el caballero o el mago. Primer boss, Gorgon. ¿Por qué has venido aquí? ¿Tal vez una botana? Resulta que me estoy muriendo de hambre. No soy comida. Estoy aquí para destruir esta torre y con ella todos los gorgones. Eres débil, toda tu raza existe solo para ser nuestro alimento. Ugh, hora de que te tragues esas palabras. Qué asco de bicho, ¿no? Qué asco. Eso es sangre, por cierto. ¡Ah, coño! Creí que era la máscara. ¡Hostias! Vale. No me sé los patrones de ataque todavía. Vale. Eso me está rebotando toda la partida, ¿no? Lo que tarda eso. Pero bueno. Ah, que puedo romperlo. Se pueden romper. Pero creo que es muy complicado. Es muy complicado con la arquera, Nah, es. Que va, es muy complicado con la arquera este boss, Demasiado. Nah, con la arquera es imposible. No te puedes hacer este boss con la arquera ni de coña. Ni de coña, ni de coñísima, vamos. Arias. Vale, me mejora la fuerza. Y ya. Está un poco alto, ¿no? Ah, que no puedo cogerlo ahora. ¿Pero por qué? ¿Hay que matar al boss para poder activar esto? Para arriba otra vez. No sé si porque quiero las cosas un poco más cómodas. O estoy acostumbrado a que esté un poco más cómodas, pero me molesta tener que empezar desde el principio todo el rato, habiendo hogueras y checkpoints, ¿sabes? En los que básicamente descansas y guardas la partida. O sea, no les encuentro sentido ninguno a las hogueras. Porque primero, no te curan. Y segundo, no valen de checkpoint. O sea, ¿para qué coño son las hogueras? Si es solo para cambiar de personaje, pues haz la mecánica del que el personaje va contigo. Pulsas un botón y cambias, y ya está, ¿sabes? ¿Me entendéis? Bueno, quizá tras matar al boss. Vale, hago un punto más de daño. Quizás después de matar al boss cambie un poco la cosa. A ver qué hay aquí. Ah, un fantasma arriba. Espérate. Que todavía no sé qué son. ¿Cómo subo, tío? Ahora. No llego a darle. Ahora sí. Ay, mierda. Cuidado, vale. ¿Qué es esto? Llave ascendente. ¿Y si me tiro por aquí, qué pasa? Ah, vale. ¿Cuánto daño me ha hecho? Igual hay un secreto, ¿sabes? Nah, una mierda ha habido un secreto. ¡Ay, espérate! ¿Cómo funciona eso? Quiero decir, ¿cómo es posible que nos puedas regresar?
Todo lo vivo regresará a la vida, justo como solían ser. Las almas y piedras son eternas. El tiempo y el espacio solo son conceptos de seres mortales. Todo lo que está quieto se mantendrá quieto. ¿Esto responde tus preguntas? Bueno, un poco. ¡Cero de 20! Invoca el poder del cosmos. Voy a intentar ahorrar un poco de puntos. Vamos a por el boss, anda. Vale. Vamos a por el boss, a ver si le matamos. Pero esto debería poder utilizarlo. Bueno, ¿y qué es la llave ascendente, por cierto? Mira, es que tengo esto. Ah, on. ¿Pero para qué vale esto? Un orbe rojo resplandeciente. Muestra la ubicación. Ah, muestra la ubicación de los gorgones. Vale, ok. ¿Y esto? Activa los elevadores en la torre de serpientes. Pues no he activado nada, me vas a perdonar. Pero el elevador sigue sin funcionar, El elevador sigue sin funcionar. A mí me vas a perdonar, pero no funciona eso, Que manden un técnico. Y la verdad que sería un detalle que funcionase. Voy con el mejor, Ay, por Dios, creí que lo mataba de un golpe. Bueno, hay una vela arriba, Si espabilo. ¡Ay! Hay una zona más arriba, ¿lo veis? Pero esa zona no puede llegar de ninguna manera. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa ahora? Había una vela por aquí arriba, que yo recuerde. Efectivamente. ¿Ves? ¿Esta hoguera para qué vale, tío? Ahora. Vale, la tenemos. Tumba Gorgon 1, tumba Gorgon 2. La cúspide. What? A ver, vamos para allá. What? ¿Y aquí qué hay? Una llave azul por la cara. ¿Qué es este lugar? La cima. Mira todos los bosses que me faltan, ¿Cómo es posible que puedo venir aquí? Mira, el Epifemus este. Una estatua que penetra tu alma con sus ojos muertos. Escalofriante. Siento cierta familiaridad proveniente de esta estatua. No sé si vale para algo, la verdad. Ese es el dios, el que nos está resucitando todo el rato. ¿Y esto? Aquí tendré que traer los orbes de los bosses o algo así, seguro, ¿no? Antes de ir al boss. Aunque ya voy tocado de vida, ¿sabes? Vale, ahí necesito a la... Espérate, ¿puedo subirme allí? No, creo que no puedo llegar, ¿no? Yo creo que ni con la arquera puedo coger eso. Vamos a probar.
Yo creo que ni con la pícara. ¿Un momento? Ah, ¿what? Bueno, ¿cuánta vida tienes? Eres muy malardo, ¿eh? Vale, se está enfadando, creo. ¡Hostias! Vale. Si le esquivo el grande. Ok. Es fácil. ¡Toma! ¿Qué es este lugar, tío? ¡Ojo! ¡Un trozo de estos! No sé qué son, ¿eh? ¡Oh! ¡Vida más 5! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí hay como un trozo de algo. Vale, voy a parar con ella a ver si llego. Vida más 5, qué rico. Y me quedan dos llaves azules. Qué feliz soy. Vida más 10. Estoy por sacrificarme, ahora que puedo entrar aquí. E ir al boss con toda la vida, ¿eh? Tú, vaya juegazo, ¿eh? Estoy sorprendido de lo gran juego que es. Y no tenía ni idea de este juego, ¿eh? Ni idea tenía. Nah, voy a intentar el boss con la vida que tengo. Un momento, vamos a tumbar con uno. Abrir la puerta. Que igual hay un poder o almas aquí, ¿eh? ¿Tú quién eres? Bueno, mira, almas, perfecto. ¿Tú quién eres? Saludos, héroe. Soy el último enviado de la Orden de Cazadores de Bestias. En algún momento nuestra orden recorrió el mundo en búsqueda de monstruos que vagan por él, pero tras la guerra la mayoría han desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Muertos? Probablemente. Algunos dicen que los caballeros eran expertos en las formas de los monstruos, tanto que se convirtieron en monstruos, esqueletos que deambulaban por el mundo. Jamás terminaron su maravilloso trabajo, cazar y documentar a todos los monstruos del reino. ¿Crees ser lo suficientemente valiente como para seguir su camino, su camino, héroe? Este es el que te da la enciclopedia de bichos, ¿no? Ahí está, el bestiario. Vale, maravilloso. Un menú para ver información sobre los monstruos del juego. Pulsa para abrir. Mira, vida, orbes, derrotados, meta. Ok, una extraña serpiente con su esqueleto por fuera. Muy resistente. Seis de 11. Qué guapo. Libera a Zik, el comerciante en el juego principal. Hace un trabajo extraordinario, cazador de bestias. Aquí tu recompensa. ¡Toma! Ve, héroe, derrótalos y tráeme su información. Tengo... espérate un momento. Gente, hay que suicidarse. Por muy feo que suene, hay que suicidarse, ¿vale? Porque iríamos con toda la vida y voy a darle todo al daño. Mira, vamos con toda la vida y le damos... o poderes o daño. Mira, Arias. Bueno, espérate un momento. Buscador de orbe. Atraes a los orbes. Esto es muy bueno. Traerte orbes de alma es molesto. Disparates. Tal vez deberías de ser menos flojo. No soy flojo. Intentas decirme que no hay nada que puedas hacer. En efecto, no hay nada que pueda hacer. Qué lástima. Seguramente podría tener más orbes si no tuviese que estarlos persiguiendo. ¿Más orbes? Pues bien. Puede que haya algo por hacer después de todo. Vaya, gracias. Vale, pues eso es genial. Invencibilidad 1. Fuego interno, deseo de muerte. Orbe de muerte.
No sé qué es esto. Ahora podrás recuperar tu orbe de muerte. Un eco de tu propia vida. ¿What? Punto de muerte. A ver, ¿qué hemos pillado? No puedo verlo, ¿no? ¿Qué hemos cogido? Ah, poder atraer orbes. Y lo de recoger tu cadáver o algo así. Qué guapo. Vale, vamos a volver a intentarlo, ¿eh? Por fin, no sé qué, nos iremos hasta encontrar lo que vinimos a buscar. Y encontraré a tu muerte. Vale, ya me conozco los patrones de ataque a este bicho. No, no debería costarme tanto, ¿no? ¡Buah! ¡Qué diferencia con este personaje, ¿no? ¡Qué diferencia con este personaje, tío! Espera un momento. Chicos, necesito... Vamos a ver, ¿cómo abro? Da igual. Ahí va. Quería abrir el menú. Bueno, espérate. ¡Joder! Al final me matan las pelotas estas de mierda. ¿En serio? No, me matan las pelotas. Me parece injustísimo lo de las pelotas, ¿eh? Porque es que ni siquiera tienen knockback. Les pegas y avanzan hacia ti igualmente. Es injustísimo lo de las pelotas. Injustísimo, tío. No tienen knockback. O sea, tú les pegas y te dan. Porque tienes que pegarles dos veces para matarlas. Creo que es el ataque más complicado del boss. Mira. ¡Anda! ¡Ah! El orbe donde estaba tu cadáver. Lo transformas en vida. Vida temporal. ¡Qué guapo! Ven aquí, anda, que te lo explico. Me da igual si me pega, ¿eh? Bueno, voy a intentar no morirme, claro. Al menos. Bueno, es que las pelotas, de verdad. Tus muertos pisoteados, cabrón. Bueno, más pelotas, tío. Más pelotas. Bueno, jugamos un ping-pong cuando quieras, ¿eh? Crack. No sé, no entiendo el boss. Me paso todo el puto combate rompiendo pelotas.
que literal, loco. Todo el combate rompiendo pelotas. No lo entiendo. No lo entiendo, chicos, no lo entiendo. Te pasas el combate entero persiguiéndolo y rompiendo pelotas. Te juro que no lo comprendo, macho. Voy a ver, intentar, ¿eh? Es que con la arquera ataca muy lento. No, o sea, no podría ganarle con la arquera ni de coña. Porque la arquera ataca lentísimo. Y el mago igual, ¿eh? O sea, el mago ataca más rápido que la arquera, pero... Ay, mira las pelotitas de los huevos. Bueno, le he calentado, ¿eh? Es que si supiera dónde va a aparecer, me anticipo y voy hacia él. Joder. ¿Cómo voy a seguir? Vale. Hostias. Atrapado. Pero no, tío, ¿por qué sales allí? Vale. Está casi muerto, ¿eh? Aparece cerca, por favor. Vale, joder. Lo he bloqueado. ¿Cómo? Home Price. Home Price. Me va a dar la llave de esto, ¿no? Dame. Dame. Nice. ¡Epa! ¡Lo que tanquean! Ah, vale, puedo utilizar el ojo Gorgon para abrir todo, ¿no? Y no me hace falta ir a por las orbes. Qué rico. Buena, Heather. Vamos a explorar esto aquí abajo, ¿eh? Y nos vamos ya. Ah, esto es como el mago. Esto es como el mago, ¿eh? Aquí no puedo hacer nada. Vale, me suicido. Eso es como el mago. Tienes que dispararle a la cabeza esa. Vale, tengo algún poder guapo. Invencibilidad, equilibrio. ¿Qué será equilibrio? Sed de sangre, fuego interno, deseo de muerte. Luz de vela, punto de muerte. Punto de muerte. Ah, vale, esto me marca en el mapa donde he muerto, ¿no? Regalo. Vale, el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Obtendrás control rápidamente tras recibir daño. Eso no está mal.
Vale, ¿dónde hay una hoguera? No tengo que ir a por las orbes, qué bien. Vale, una hoguera allí. Puedo subir, creo. Estos cuadros amarillos, quizá los desbloqueemos más adelante con algún objeto. Cerdo. Vale. Reposo, a ver. ¿Qué historia nos cuentan? No tengo duda alguna de que tendremos éxito. Tenemos una aldea llena de gente que depende de nuestro esfuerzo para deshacer el veneno. Con ese tipo de responsabilidad, no podemos fallar. ¿Qué piensas tú, Val? Sé que tendremos éxito. Mi deuda, mi pacto, está por seguro. Pero, ¿debo de compartir mi responsabilidad con otros? No. Creo que será mejor enfocarnos en la tarea actual. En ese caso, no entiendo por qué los coleccionas. Pero no preguntaré. Probablemente son cosas de magos. Sí, cosas de magos. ¡Ojo! 100 orbes, qué rico. Vale, pues chicos, lo dejo por aquí, ¿eh? Hostia, me he tilteado con el puto boss, coño. Pero bueno, hemos conseguido avanzar bastante. Me ha gustado mucho, espero que vosotros también. Y nos vemos en el siguiente, un fuerte abrazo, chao.